que platicar el día de hoy. Ya Jesús Ramírez, de comunicación social, el coordinador de comunicación social, debí de haber dicho, les ofrezco una disculpa, de la Presidencia de la República, ha salido a tildear, poniéndolo en términos beisbolísticos o beisboleros, estos señalamientos luego de la investigación presentada ayer en la Universidad del ITESO en Jalisco, que habla de una red para atacar a periodistas o a medios críticos, incómodos al presidente Andrés Manuel López, y hay que señalarlo con todas sus letras, injustamente nos señalan a nosotros en Sin Censura, somos la cuenta de Twitter o una de las cuentas de Twitter con más influencia en estos momentos, y queremos decirlo con todas sus letras, que a nosotros no nos paga Andrés Manuel López Obrador, nosotros no somos chayoteros, nosotros no somos iguales. Y qué bueno que Jesús Ramírez salga a aclarar esta situación, Toño. Así es, Vicente, hace dos tweets, Jesús Ramírez Cuevas, los vamos a leer en estos momentos, dice: el gobierno de México no promueve campañas sucias en las redes, ni utiliza bots, ni contrata gente para organizar ataques a personas o instituciones. Nuestra política está enfocada en la libertad de expresión y el debate abierto como medio para fortalecer la democracia. Además, continúa este tuit diciendo: refrendamos nuestro rechazo a la manipulación informativa y a las campañas de odio. Promovamos el respeto a quienes piensan diferente. ¿Y sabes qué, Vicente? Esto que dice, bueno, lo está dando a conocer el vocero de un presidente, ¿no? Lo está dando a conocer una, vamos a decirlo así, una autoridad gubernamental, ¿no? Y eso lo dice ellos para ellos mismos dar a conocer, decir que no son ellos los que tienen estas granjas de bots de las que se hablan. Que esta investigación, pues, ellos rechazan esta investigación desde su trinchera. Yo, Vicente, quisiera hacer ese rechazo también aquí directamente, pero sí me gustaría que platicáramos tú y yo, si es posible, sobre este diálogo que tiene Carlos Loret de Mola en su programa de Televisa con la reportera Carmen Jaimes, en la que verdaderamente a mí me da mucho coraje porque critica a nuestra compañera Solano. Ayer que hizo la pregunta. Juncal Solano, que hizo pues una pregunta en la mañanera, no la considera de ninguna forma reportera. De hecho, llama a muchos de los periodistas digitales que estamos ahí en la mañanera que no son reporteros, Vicente. Y además dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo está tomando como costumbre. Pero la realidad, más allá del nombre de la reportera, hay que enfocarnos en el medio. Y hay que enfocarnos en el personaje que dirige el noticiero, que han de estar temblando por lo que ha generado la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y el impacto que estamos teniendo los medios independientes en plataformas digitales. Para abonar a lo que te estoy diciendo, me escriben a través de Twitter. Hace unos momentos, el corresponsal de TV Azteca, no voy a dar su nombre por respeto, para que vean que no se trata de polarización, no se trata de hacer quedar mal a nadie, pero que no la chinguen, porque nos quieren hacer ver como los malos de la película a nosotros. Dice, dando su reporte para ADN 40, no se aguantó las ganas de descalificar el trabajo de los youtubers y demostrar su desprecio a las benditas redes sociales. Dice la persona que me escribe, pobre chamaco que no logra ver más allá de sus narices. Esto lo comento porque considera que no se deben confiar, ya que están esperando el menor de los detalles para causarles un problema. Tal vez a eso se deba que uno de los camarógrafos de Azteca, después de terminar la mañanera, insistentemente nos grababa. Si tanto cuento me hicieron a mí y me acusaron de polarizador, me acusaron de todo por estar transmitiendo en vivo y en directo hace unos días un agarrón que nos dimos los periodistas, yo no entiendo por qué lo mío sería polarizar y lo de ellos, pues no, que a toda la madre. Digo, obviamente lo tomé de quien viene y le enseñaba mi credencial de Sin Censura a la cámara y por ahí hasta lo grabé, porque así no se vale. Aquí se trata de ofrecer el mejor trabajo posible a la audiencia y que sea la audiencia la que decida. Nosotros no tenemos la culpa si no se ponen de pie. Nosotros no tenemos la culpa
de que el presidente nos dé la palabra a nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de que la gente, de que el mexicano de a pie haya despertado y diga no más de lo mismo. Vicente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me parece aterrador, verdaderamente aterrador, que TV Azteca tenga una cámara apuntando al equipo de Sin Censura. Me parece una táctica de acoso. Eso es lo que es. No puede ser otra cosa. Y estas constantes pues palabras que tienen en los medios tradicionales contra los periodistas digitales. Yo quiero decir a la gente, eso es a título personal completamente. Que yo llevo 15 años ejerciendo el periodismo, 15 años. Yo estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, he trabajado en medios impresos, digitales, en la radio, en la televisión. Yo no soy un robot, soy de carne y hueso y tengo una cédula profesional para ejercer el periodismo. Así como los médicos, así como los abogados tienen su licencia, yo tengo un título de periodista. Ustedes llevan décadas quedándose callados, así décadas, hablando o escribiendo porque les pagaron, porque los amenazaron, décadas siendo serviles a los políticos, a los poderosos. Una prensa mexicana que fue durante años chayotera, así fue. Díganme que no. Y ahora nos salen con que estamos violentando su libertad de expresión por ponerlos en evidencia, con que los estamos atacando por llamarlos chayoteros. Ahora nos salen con que somos robots, con que hay granjas de bots, granjas que, como se lo comentaba, sí existen, pero de parte de la derecha o de los priistas desde tiempos de Peña Nieto. Vamos a ponerlo así, esta es mi propuesta: que los que siempre han sido imparciales denuncien, que Proceso denuncie, que Sin Embargo denuncie, que Animal Político denuncie, pero ustedes, ¿qué sirven? ¿Sinvergüenza son? ¿Con qué cara nos dicen que estamos violentando la libertad de expresión de Televisa, de TV Azteca, de Milenio, de Excelsior con Imagen, de Uno TV preguntando en la mañanera y metiendo a todos los periodistas en el mismo saco? O sea, ¿con qué cara, Joaquín López Dóriga? ¿No? Esto no es un ataque a la prensa en general, no frieguen, son unos mediocres. Siempre lo han sido. Nunca han sido un Le Monde, o un El País de España, o un New York Times, o un Washington Post. No sean sinvergüenzas, no sean cínicos. Hoy que sí podemos criticar a los políticos, hoy que no hay intocables, hoy que sí podemos hablar de la maldad de los poderosos y revelar sus corruptelas en la red de la información aquí en el Internet, hoy que la gente se da cuenta de lo vendidos y de los serviles que era como prensa, quieren hacerse las víctimas. Los mexicanos fuimos sus víctimas. Y hay, entre estos mexicanos hay muchos periodistas que sí somos independientes y que no nos vendemos al mejor postor. Y nada más para ponerle la cereza al pastel, porque suscribo lo que acabas de decir, Toño. ¿Quién agarró como suya la nota? ¿Quién le ha dado vuelo? Joaquín López Dóriga, desde su trinchera. Ahí se la dejo de tarea. Creo que ahí, don Joaquín, ahí le mandan un saludo aquí. Y quiero leer un poco acerca de esta investigación, Toño, que hace el ITESO, esta universidad jesuita, esta universidad católica, y que publican diferentes medios. Yo no tengo nada en contra de Proceso, yo no tengo nada en contra de Sin Embargo, yo no tengo nada en contra de Animal Político. Es más, colegas, aquí son referencia diaria, su gran trabajo que hacen, pero denos el derecho de réplica, porque nos quieren, y no digo que los medios, sino los que investigaron, quién sabe con qué intereses, nos quieren embarrar, nos quieren meter en un costal que no nos corresponde. En Sin Embargo, escribieron: red de fans de AMLO ataca desde Twitter a periodistas y medios críticos, revela Signal Lab del ITESO. Un informe realizado por Signal Lab ITESO revela que una red de seguidores en Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado diversos ataques y campañas de ridiculización a periodistas, medios de comunicación y usuarios críticos del primer mandatario. Y esta campaña se ha reforzado haciendo uso y convirtiendo en tendencia hashtags como prensa fifí o chayoteros. Bueno, con el hashtag chayoteros aparece con gran fuerza Sin Censura con un servidor, Vicente Serrano. Y nos hacen referencia en este, por eso digo que es importante que nos den réplica, porque dice el presidente que se trata de una comunicación circular. Leo, el análisis realizado por Signal Lab, obtenido por medio de la herramienta TOT, desarrollada por ese mismo laboratorio, muestra que la discusión al interior de la red AMLOB se ha orientado en los últimos días al ataque a periodistas que cubren las entrevistas mañaneras.
las constantes descalificaciones han ido escalando no solamente hacia los periodistas de la prensa más convencional en México, como Loret de Mola o López Dóriga, sino especialmente a las y los periodistas que cubren las mañaneras, conferencias matutinas en las que López Obrador usa con frecuencia adjetivos como prensa fifí, a la que acusa de calumnias y voladas, plantea el informe. En el análisis algorítmico visualizado a partir del software Gephi, Signal Lab, se muestra la interacción de 3.220 cuentas que han empleado la etiqueta prensa fifí y otro grupo de 9.428 cuentas que han empleado el hashtag chayotero. Conversaciones en las que destacan los nombres de periodistas como Vicente Serrano. Y ya no voy a dar el nombre de los otros periodistas por respeto, pues allá que se defiendan ellos. Pero que no la chinguen, Toño. Pues si tenemos 9 años con ese eslogan de el compromiso de hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y por lo menos, fíjense nada más lo que voy a decir, por lo menos nos queda claro que hay 15 chayoteros, ya no digo más, 15 chayoteros. No. Lo mencionó el presidente, lo mencionó Jesús Ramírez, y si no lo van a conocer ellos, pues no es mi bronca. Pero de que hay o había chayoteros, eso que ni que. Y si antes los chayoteros le cobraban al gobierno, hoy quiero saber quién les paga por golpear. No, exactamente. Yo quisiera también tener un espacio precisamente con esta Universidad Católica ahí en Guadalajara para que nos den la réplica, para que nos muestren la metodología de su investigación, en qué basan totalmente esa investigación, y poder platicar con ellos, tenerlos vamos en vivo, platicar con ellos. Vamos a ver si se acercan a nosotros. Nosotros vamos a intentar acercarnos a ellos, pero evidentemente esto es una difamación que no se preocupe usted, no es delito. En México la difamación dejó de ser delito hace mucho tiempo. A nivel federal existen algunos estados, pero ya no se aplica. Hoy en día se ocupa lo que es el daño moral, ¿no? Y demandan a la gente no por difamación, sino por daño moral. No los vamos a demandar por daño moral, porque daño moral no nos ocasionaron, pero para nada. Lo que sí es que queremos que nos den, porque está en la Constitución, el derecho de réplica. Está en la Constitución, en el artículo 6, si no me equivoco. Necesitan darnos nuestro derecho de réplica, platicarlo con ustedes en vivo y en directo para que la gente sepa, para hacerlo de lo más transparente, para que pues ellos nos digan exactamente dónde están esas granjas de bots de las que hablan, quiénes son estos, cómo es que según ellos el gobierno actual tiene toda una maquinaria para que la gente, para que estos bots ataquen a quienes estén en contra de los comentarios de su gobierno o de Andrés Manuel López Obrador. Yo te lo voy a decir muy claramente, Vicente, y se lo voy a decir al público consentidor, con el que he estado tuiteando, retuiteando, respondiendo ayer en gran manera. Gente que me dice, a ver, Toño, pues yo, o sea, tú ves aquí mi perfil, ves que tengo retweets, ves que tengo pues gente que me sigue. ¿Yo soy un bot? No, yo tampoco soy un bot, soy una persona de carne y hueso, corre sangre por mis venas. Y como bien lo mencionabas, Vicente, fue ese mismo Joaquín López Dóriga que de inmediato sacó la nota y la publicó en su Twitter. Tienes el tuit, ¿no? Y tienes la respuesta tuya a Joaquín López Dóriga. ¿La puedes compartir con nuestra gente, Toño? Claro que sí, Vicente. La estoy buscando aquí, la tengo. Dame unos momentitos. Pero sí, en efecto, ayer yo, vamos, no soy de los que le responden a este tipo de personajes. Pero ayer estuve un poco harto de lo que estábamos escuchando. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Miren, Joaquín publica aproximadamente hace... vamos a ponerlo así, es que estoy viendo exactamente cuándo fue lo que lo publicó. Él publica hace 22 horas. Ven, les decía de esta red, dice este, ¿no? Pero bueno, es un typo ahí. De esta red que Revista Proceso documenta. Ahí está la ofensiva. Solo falta saber si la autoría es del gobierno o de Morena, ¿no? Y comparte esta nota de Ivonne Melgar de la revista Sin Embargo, ¿no? Y de Proceso. Bueno, pues yo le respondo a Joaquín. Joaquín, si te dignas a revisar tú mismo y no alguno de tus social media managers a los que responden este tweet, te darás cuenta que tenemos nombre y apellido, con seguidores, con tweets de hace años. Búscame, búscanos. Te corrijo en persona, en carne y hueso, tus mentiras. O sea, y voy a cerrar yo con esto, Toño. Si quisiéramos confrontar, para que vea que no hay mala leche,
lo que le hubiera dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador es: no me dé la lista, se la voy a dar yo, nada más confírmeme si los personajes son Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, Iriart, todos estos personajes. Pero no es confrontar, que cada quien lleve sobre su espalda el peso de su chamba. Y por lo menos nosotros dormimos con la conciencia tranquila muy, muy bien todas las noches, porque aquí está esta audiencia no la tiene ni López Dóriga, ni Riva Palacio, ni Ciro, ni nadie. Y que nos vengan, y si tienen algo que aportar, que vengan a la mañanera y lo aporten, pero no se van a exhibir, Toño. Una vez más, es decirle esto al público consentidor, se los agradecemos que sean tan amables así y que nos manden estas porras. Pero gracias, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Los estamos escuchando porque precisamente perdimos la imagen, pero ahí los escucha usted. Pero tienes imágenes, ¿no, Toño? Se está perdiendo. Tienes imágenes. Pero tienes imágenes de lo que grabamos con Ramón y con Rafa hace un rato para que vean lo impresionante de la respuesta de la gente hoy, en este día que para nosotros pasará la historia, quedará marcado incluso para la gente que está al interior de Palacio Nacional. Esta audiencia yo creo que nada más la tiene López Obrador, ¿eh? Esta audiencia no la tiene ningún medio tradicional. Muéstranos imágenes, Toño. Sí, ahí las tenemos ya en pantalla, Vicente, de cómo está la gente, muy, muy animada, justo después de la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Estas imágenes tan hermosas de gente apoyándonos, ¿no? Mira, yo lo que quiero decirle a la gente es que este es nuestro deber, es nuestra vocación, es nuestro trabajo, por decirlo así, ¿ok? No, lo hacemos con muchísimo gusto porque estamos para servirlos a ustedes, para servir a la verdad y para servir a la justicia. Esa es la realidad. No necesitamos las porras, se los agradecemos. Lo vamos a seguir haciendo con muchísimo gusto y con todo nuestro corazón. Mi querido Toño, hay muchas personas que quieren que escuchemos la voz del pueblo. Quiero saludar a muchas personas.